comensales de una taquería en Torreón luego de que un automóvil estuvo a punto de impactarlos mientras cenaban. Los hechos ocurrieron sobre el periférico Raúl López Sánchez cuando un vehículo circulaba a exceso de velocidad y al llegar al crucero la conductora perdió el control del volante y terminó chocando contra un vehículo estacionado. Afortunadamente, gracias a que la unidad estaba estacionada, no hubo personas lesionadas. La mujer en presunto estado de ebriedad que casi impacta a unos comensales en una taquería de Torreón es hoy nuestra imagen del día. Iniciamos. Y es que una mujer en presunto estado de ebriedad estuvo muy cerca de impactar su vehículo contra un grupo de comensales que se encontraba en un negocio de tacos, esto en Torreón. Los hechos fueron grabados por clientes y empleados del lugar. A mí me perjudicaron ya en mi trabajo porque yo ya no pude terminar mi labor aquí por estar allá atendiendo. Me perjudican en el hecho de que pues ahora yo voy a tener que estar pagando transporte que no debiera y no tengo. ¿Por qué? Porque yo tengo mi vehículo y mi vehículo estaba estacionado. Yo no ando manejando tomada. De nueva cuenta, la falta de conciencia al manejar bajo los influjos del alcohol fue el motivo por el que la madrugada de este lunes se registró un aparatoso accidente donde la conductora de un vehículo que se desplazaba en exceso de velocidad sobre el periférico de Torreón terminó proyectada contra un vehículo que se encontraba estacionado en un puesto de tacos. La muchacha venía sobre el periférico, venía en exceso de velocidad. De verdad, no es por nada, pero yo creo que de no ser por mi carro, yo creo que sí se hubieran subido hasta el local. Por ahí vi un comentario de que, ay, ni que fuera aquí del carro. Sí. O sea, es que venían muy, muy, muy recio, venían a mucho exceso de velocidad. Guadalupe Rangel, quien fue la persona que resultó afectada al ser su vehículo el que impidió que esta conductora terminara sobre los comensales, señaló que tras el percance, los tripulantes del auto trataron de manipular los hechos al intentar cambiar de conductor, pero afortunadamente los testigos empezaron a grabar con su celular hasta el arribo de las autoridades. Pues le tocó a mi carro, desgraciadamente estaba lleno de carros, gente aquí, carros del año, y yo creo los vio y dijo, le doy al más barato. Desgraciadamente me tocó andar navegando toda la madrugada, dar al edificio Coahuila, gente que pues influyente, de dinero. Porque llegaba un amigo, llegaba otro y todos, déjale hablar a fulano, déjale hablar a sotano, y hable y haciendo llamadas y vamos a esperar a la aseguradora. La chava está un tanto burlona. Este es otro claro ejemplo por el que jamás se debería de conducir bajo los influjos del alcohol, pues en esta ocasión, por fortuna, el accidente terminó en daños materiales, pero pudo haber ocasionado una tragedia. No obstante, ahora Guadalupe tendrá que esperar a que la aseguradora de la joven repare su vehículo. Mientras tanto, sin deberla ni temerla, ahora tendrá que pagar transporte público para desplazarse en sus actividades diarias. Con imágenes de Milton Juárez, informó para Telediario, Kir Castillo.